¿Cómo están, amigos de Linares, de Chile y los que nos ven en el extranjero? Un programa más de Equilibrio Comunal. Hablemos con la verdad. Hoy día, jueves 18 de junio, un día bastante lluvioso, una semana bastante lluviosa que hemos tenido acá en el Maule. Algo que es bastante positivo, de acuerdo a la sequía que hemos tenido estos últimos años. Así que, bien, ojalá que sigan adelante estas lluvias. Según los pronósticos, va a seguir lloviendo mañana y pasado y la próxima semana, así que eso es positivo. Quiero saludar a mi amigo con quien comencé este programa, Marcelo Campos. ¿Cómo estás, Marcelo? Carlito, buenas tardes Nicolás, Jailo, buenas tardes a los vecinos Linares que ya están conectados a través de la plataforma de Vive Linares, Linares Informado. Hoy día nos vamos a estar saliendo, al menos yo, mi voz, me imagino está saliendo en vivo. Pusimos una fotito, estoy un poquito complicado, estoy entre una mezcla entre Pepe Antártico y Salo Reyes. Así que si me escuchan con una papa en la boca en un ratito más, no es que me esté volviendo cuico ya. Así que nada, pues démosle para adelante, vamos a tratar de sacar este programa. Hoy día tenemos un invitado, digamos, que nos va a entregar novedades, algunas cositas entretenidas que están de moda, el tema de la AFP. Me imagino que tú, Carlito, lo vas a presentar, así que démosle, ¿no? Así es, pues, Marcelito, como tú dijiste, hoy tenemos un gran invitado, es un colega, es un abogado de la Universidad de Chile, radicado en la ciudad de Santiago, y que se ha dedicado a estudiar y a ver los antecedentes, lo que dice en relación con las administradoras de fondos de pensiones AFP, tema que, como tú dices, está muy en boga, sobre todo ahora en estos tiempos de pandemia, en que se han generado ciertas, un proyecto de ley, presentado por 3 senadores, 2 de la DC y 1 ex DC, Pedro Araya, en que solicitan una reforma constitucional con el objeto de que las personas en tiempos de pandemia, como en este caso particular que estamos viviendo ahora, puedan retirar un porcentaje de sus fondos previsionales, en este caso particular un 10%, y también existen iniciativas o mensajes que se le han enviado por parte de otros senadores, entre ellos nuestra senadora de la región, Jimena Rincón, el presidente Piñera, con el objeto de que el gobierno presente precisamente un proyecto de ley o una ley en que se pueda o se autorice a que las cotizantes puedan retirar el 10%, ya que esta es una iniciativa del presidente de la República, según establece la propia ley. Bueno, los presento. Presento a nuestro invitado hoy día, es don Rodrigo Logan. Rodrigo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, amigo mío. ¿Cómo están? Hoy día en un día lluvioso y con mucho frío. Y te digo que radicado en Santiago, sí, pero muy amante de la séptima región. Me encanta la séptima región. Linares, Parral, Hierbas Buenas, Colbún, Villa Alegre. Todo el sector me encanta. O el Maule Sur, que le llaman. Rodrigo, ¿tú ejerces profesionalmente también acá? ¿Tienes juicio, asesoría en esta zona? Sí, tengo harto juicio. Hubo un momento en que tuve mucho juicio. Que iba todos los lunes sagrados, iba a Linares. Ya, ahora perfecto. Tengo de temas de tierras, pero seguimos teniendo juicios allá en la zona. Oye, Rodrigo, hay una materia en la que tú te has especializado, que has investigado, y estás viendo la posibilidad de una acción popular en contra de la administradora de fondos de pensiones. Mira, la idea es que tengamos una conversación en que tú puedas explicar didácticamente a quienes nos ven, ya que no todos son abogados, por lo tanto hay que tratar de ser lo menos técnico posible para que nos puedan entender, qué son las AFP, en qué consisten, cuál es el objetivo de la AFP, cuándo se crearon, quién las creó, han existido modificaciones al sistema de AFP con los años, si esas modificaciones han mejorado o han perjudicado a los cotizantes. Así que para que nos des una breve reseña, Rodrigo, de todo lo que te he señalado anteriormente. Listo. A ver, cuando nosotros hablamos de AFP, lo primero que tenemos que considerar es el concepto de la seguridad social. Para la gente, la gente que no es abogado, piense en esto. Uno de los elementos más importantes dentro de una sociedad, y lo que hay que proteger, es el trabajo, al trabajo y a los trabajadores. Precisamente porque el trabajo no es solamente la actividad a través de la cual las personas llevan el pan a la mesa, sino que también es una actividad a través de la cual las personas logran su realización personal y aportan valor al Estado. ¿Listo? Y precisamente porque aportan valor al Estado es que el Estado tiene que reconocerlo, fomentarlo y protegerlo. De hecho, tanto es así que está en el mismo artículo 1 de la Constitución, cuando dice que es una obligación del Estado el proteger y proteger a sus ciudadanos, pero además brindar las condiciones que generen el mejor escenario material y espiritual posible en pro del bien común.
Ahora, ¿por qué es tan importante que hagamos este análisis? Porque en la vida del trabajo, así como en la vida de cualquier ser organismo que tiene, nace, crece y muere, también en la vida del trabajo tenemos ciertas situaciones en las cuales existe una baja de productividad del trabajador en cuanto a su aporte de valor hacia la sociedad. Como por ejemplo, nacimiento de un hijo, matrimonio, licencias médicas por incapacidad, de incapacidad temporal o total, el proceso de jubilación o la vejez, la sobrevivencia, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que se creó? Se creó por parte del Estado, entendiendo de que tiene que ir a proteger a esos trabajadores, se crea un sistema de protección a nivel general. Y ese sistema de protección tiene dos elementos. Un elemento que es la obligación del Estado de proveerlo, ¿ya? Y otro que es el elemento del ciudadano de poder exigirlo, que, ¿ya? El sistema de la seguridad social, que sale en la misma Constitución, en el artículo 19, número 18. Y este sistema involucra distintas instituciones que se encargan de distintas partes de estas externalidades del trabajo. Por ejemplo, que tiene que ver con los beneficios laborales, que son adicionales, como por ejemplo la entrega en vacaciones, la entrega de bonos para el matrimonio, nacimiento, escolaridad. Tenemos las cajas de compensación, ¿ya? Por la ley 18.833 del año 89. Todo lo que tiene que ver con los accidentes del trabajo y enfermedades profesionales tiene que ver con las mutualidades, ¿ya? Que está, para eso está la ley 16.744, que es del año 67 del presidente Frei. Pero existe una parte que dice relación con qué hacemos, que también está el tema de la cesantía, que también es un elemento importante dentro del trabajo y que está regulado por la ley 19.728 a propósito de la creación de las asociaciones de fondos de cesantía, la AFC. Pero la pregunta que hace el Estado es, bueno, tenemos tres elementos que también tenemos que hacernos cargo, que es qué pasa con las personas cuando ya dejan de generar esa productividad y generación de valor directa al Estado, que es cuando ya entran en el periodo de vejez. Segundo, ¿qué hacemos con las personas que están que tienen un grado de invalidez, o sea, una falta, una disminución productiva, ya sea por un problema físico o intelectual, ya sea parcial o total? ¿Y qué hacemos cuando esa persona fallece? ¿Qué pasa con su heredero? ¿Cómo vamos a proteger a su heredero y a los sobrevivientes? Entonces, a propósito de eso, existían, hasta antes del año 81, existían, piensen en gremios, o sea, cada ocupación, por ejemplo, los artesanos, los banqueros, los del ferrocarril, cada uno se unía para poder protegerse a sí mismo y entregarse estos beneficios, y se crearon las cajas. Esto, las cajas, que no son las cajas de compensación, sino que son la caja de empleados públicos, la caja de empleados particulares, la caja de empleados bancarios. ¿Y qué es lo que hacían ellos? Ellos decían, mira, de los sueldos de las personas, de la remuneración de las personas, le vamos a sacar un pedacito como cotización y lo vamos a tirar a un fondo, y ese fondo después lo vamos a repartir entre todas las personas que pertenecen a la caja. ¿Listo? En el año 79, a propósito, en el gobierno militar, el señor José Piñera creó un nuevo sistema. Y él dice, mire, ¿sabe qué? Las cajas, a juicio de él, tenían un problema de ineficiencia, el sistema de reparto. Entonces crean un sistema que dice, mire, le vamos a entregar la administración de estos fondos a una entidad privada que se va a llamar Administradora de Fondos Previsionales, las AFP. Y las vamos a generar con un sistema, en ese entonces, de un fondo único, que era el fondo que hoy día lo conocemos como el fondo C, un fondo único donde le vamos a asegurar a las personas una rentabilidad mínima que es de UF más 5, o sea, ¿y por qué UF? Quiero que la gente me logre comprender esto. El dinero que usted tiene todos los días se va perdiendo. Es como si existiera un virus, vamos a decir, vamos a ocupar la palabra que voy a dar en boga, y que se estuviera comiendo su plata todos los días. Y ese virus se llama inflación, ¿ya? La inflación es el aumento en el costo de vida. Se lo está comiendo todos los días. Por tanto, 100 pesos de hoy no son igual que 100 pesos del próximo mes ni 100 pesos de en un año más. La forma de evitar que se coma esa plata, a juicio de José Piñera, era lograr que la plata se transformara en una unidad indexable y se llama la UF, porque la UF está directamente relacionada con la IPC. Entonces dijo, mira, una de las formas de mantener la garantía es que toda la plata, la rentabilidad sea en UF, cosa que la plata de la gente no se la vaya comiendo la inflación, más 5 puntos. Por eso, Rodrigo, cuando se entrevistó hace un tiempo atrás a José Piñera, él manifestó, y que a mucha gente le pareció una burla como presentó a la AFP, dijo que la AFP era un Mercedes-Benz, pero un Mercedes-Benz al que había que echarle benzina, y que por lo tanto, como la gente tenía muchas lagunas, llegaba un momento que llegaba a jubilarse y no tenía la
continuidad laboral que requería el sistema. Ahora bien, ¿cuáles podemos establecer, Rodrigo, como las principales diferencias que hay entre este fondo de pensiones establecido en el año 81, sí, a través del decreto de ley 3500, y cómo están ahora? ¿Cuáles son las diferencias o las modificaciones sustanciales que nos han perjudicado nosotros como trabajadores y como cotizantes? Claro. La primera era entender que en un primer momento el concepto establecía una rentabilidad mínima garantizada para los afiliados, que era lo que expliqué, que era la UF más 5 puntos, ¿cierto? Correcto. Es decir, si hoy día la tasa, la inflación estaba en un 4%, significa que ese 4% usted no lo perdía porque como estaba en UF y tenía usted más 5 puntos. Eso era muy bueno. ¿Listo? Correcto. Pero, ¿qué pasó? Las AFPs, y además existía la obligatoriedad de parte del empleador, que hoy todavía existe, pero está moligerada, de tener que perseguir las imposiciones de los trabajadores llevándolo en juicio civil hasta el final, juicios de cobranza, de tal manera que las personas no tengan lagunas. Porque si usted tiene laguna, acá funciona un sistema que lo voy a explicar súper en simple. Mira, la forma de poder contabilizar el dinero es a través de un concepto que se llama el interés compuesto. En simple, el interés simple consiste en que cuando tú tienes una suma de dinero, por ejemplo, 100 pesos, al 1% de interés significa que son 100 más el 1 es 101. Y tú pagas 101, 101, 101. Por tanto, el interés es el 1%. Pero en el interés compuesto, que es una creación financiera, es el capital, o sea, los 100 pesos más el 1%, y esa suma que es el 101 pasa a ser el capital del periodo siguiente. Es decir, que al final tú no terminas pagando un 1%, terminas pagando casi 27 veces lo que pediste, desde ese punto, haciendo la métrica. ¿Listo? Entonces, no da lo mismo si la forma en que yo invierto los fondos son, recuerda que, ¿cómo se hace el fondo? Una de las primeras maneras que se hace el fondo previsional es a través de la imposición de los trabajadores, este 10%. Si este 10% la AFP no lo tiene, ya sea porque el empleado no lo paga, y por cierto, porque la AFP no lo va a cobrar, significa que no puede ir a invertir esa plata, por tanto no aumenta la cuenta de capitalización. Entonces, respondiendo a tu pregunta, ese es uno de los elementos. ¿Y cómo se ha ido cambiando? Desde el año 1990 hasta la fecha le han hecho 85 modificaciones en orden legal y administrativa a la AFP. Las más gravitantes han sido, la primera, que se estableció de que la AFP no tenía la obligación de responder por las pérdidas. Gracias. Esa fue gravitante y fue tremenda. Cosa que originalmente no era así. No, pues no era así, no. ¿Y por qué no era así? No era por... A ver, la explicación es muy lógica, porque cuando tú dices que la AFP son las administradoras de fondos previsionales y que ellos toman ese dinero del fondo y lo invierten en el mercado financiero nacional e internacional, siguen la misma lógica que los brokers y siguen la misma lógica que los corredores de bolsa. Es decir, ellos tienen que responder si hacen mal la pega, ¿cachai? Como en cualquier pega que usted encuentre, si usted hace mal la pega, para afuera, tiene que responder. Aquí le dijeron, no señor, ustedes no tienen que responder de las pérdidas, esa es una. La segunda es que les dijeron, mire, ¿sabe qué? Esa rentabilidad garantizada de los fondos ya no va a existir, ya no existe el UF más 5, y la cambiaron. ¿Y sabes por qué la cambiaron? Porque la lógica que imperó desde 1990 a la fecha es que eso era dinero estancado, porque era plata que la AFP tenía que colocar en un fondo que se llamaba Fondo de Fluctuación de Rentabilidad, y era plata que tenía que sacar la AFP. Eso estaba garantizado en el inicio, en el año 80, del 79 al 80, bueno, el 81, cuando sale el decreto de 3500, y estaba garantizado, y después lo sacaron, porque la AFP, el argumento de la AFP es no puedo dejar esa plata estancada, porque tengo que hacer que la plata genere más plata. ¿Listo? Pero con eso sí, le quitaron a la gente, ya imagínate. Dos, le quitaron el hecho de que la rentabilidad fuera garantizada, y segundo, le quitaron el concepto que ellos respondían por pérdida. Luego, tenemos la tercera que pasó con el presidente Lago. En el gobierno del presidente Lago se estableció el sistema de multifondos. El sistema de multifondos lo que hace es traspasar la responsabilidad del sistema al afiliado. Le dicen, mire, ahora ya no va a existir solamente un fondo, que es el fondo C, como se creó, sino que van a existir 5 fondos, A, B, C, D, E, siendo el más riesgoso el A y el menos riesgoso el E. Y le dicen al afiliado, mire, usted elija dónde va a poner su plata, nosotros la administramos, pero si usted pierde, es problema suyo.
No es problema mío, es problema suyo, porque al final yo no tengo, yo como AFP no tengo la obligación de responder. El tema es que con eso ellos parten de la base de que la gente, el usuario, ¿ya?, tenemos educación financiera. Sabemos la diferencia, sabemos calcular el interés compuesto, sabemos la diferencia que hay entre un activo de renta fija y uno de renta variable, sabemos la composición de portafolios de inversión financiera, sabemos cuáles son los mercados, sabemos cuáles son las comisiones. Y claramente no es así. Entonces nos están pasando un auto, como siguiendo tu misma lógica, que no sabemos manejar y nos hacen responsables. El cuarto elemento fue el sistema de nos señala. Al principio la AFP tenía, además de este fondo de fluctuación de rentabilidad, tenía un concepto que se llama el encaje. El encaje es palabra, quiere decir, esto es una palabra que las AFP tienen que tener encaja, por eso se llama encaje, encaja de su capital, y lo tienen que tener puesto, que en un principio era un 5% del valor de todos los fondos para responder por faltas de rentabilidad. O sea, si había una rentabilidad abrupta, ellos tenían que con esa platita salir a meterle plata a los fondos para que no perdiera. ¿Te acuerdas lo que te dije del interés compuesto? Entonces la idea era meter la plata, 5%. La bajaron en el gobierno, el primer gobierno del presidente Piñera, lo bajaron al 1%. Pero además del 1%, al principio el sistema de la AFP decía que en el caso que la AFP no cumpliera con tener el encaje de ese 5% inicial, se le cobraba una multa por cada día que no completara ese 5%. Y la multa era un 100% del valor no enterado. Por ejemplo, si ellos tenían 3%, tenían que cumplir el otro 2% y los multaban. Ahora se establece de que la multa es entre 1 y 100 UTM. Entonces, en esa baranda es donde juega la superintendencia, que generalmente tira la multa hacia lo más bajo. ¿Y eso qué es lo que hace? Es un desincentivo a que esa plata la esté colocando constantemente la AFP. Porque la AFP dice, esa es plata estancada que yo tengo. ¿Listo? Y existen otros muchos más que hablan sobre el concepto de la rentabilidad promedio. Al principio el sistema decía que para que yo midiera realmente si hay un problema en la rentabilidad, tenía que mirar la rentabilidad mes a mes. ¿Ya? Se fue cambiando, y el concepto en un principio en el gobierno del presidente Frei y luego el presidente Lago se cambió a 12 meses. Porque la AFP dijeron, oiga, no nos pueden estar mirando mes a mes, porque si no somos los vaivenes de la economía nos afectan el concepto de la rentabilidad. Y después en el gobierno del presidente Lago y luego en el gobierno de la presidenta Bachelet 1 se cambió a 36 meses. Entonces, para yo mirar la rentabilidad promedio, tengo que mirarla 3 años para atrás. Es por eso que hoy día, pues, si tú quieres mirar la composición de un portafolio de inversión, te van a dar la información, pero de 3 años para atrás. No te la dan hoy día, a menos que tú la pidas judicialmente. Rodrigo, dame un Dale. Segundo. Yo, con todo lo que te estaba escuchando, me convenzo de que efectivamente era un Mercedes-Benz que le fueron pichicateando la benzina en el transcurso de los años. ¿O entendí mal? Perdón, es que claro, lo que pasa es que yo le saco el componente político, ¿eh? Le saco el componente político, pero si tú me lo preguntas a mí desde una estructura de beneficio, el sistema tenía muchos beneficios el del año 81. Mira, tanto es así que nosotros hemos hecho una prueba con el equipo de calcular. ¿Te acuerdas que te dije que la rentabilidad garantizada era UF más 5? Si yo tomo esa UF más 5 y tú te metes hoy día en la página de la superintendencia y ves cuánto son la rentabilidad promedio es los últimos 3 años, por ejemplo, en el fondo A es un 8,31%. Súmale que era 5% más todos los meses. Entonces la plata de la gente debería ser mucho más. ¿Listo? Y eso toma en consideración que las AFP administran, o sea, tienen tres objetivos. Administrar los fondos para las pensiones de vejez, o sea, cuando uno jubila, las pensiones de invalidez y las pensiones de sobrevivencia. ¿Y por qué te digo? Porque si nos vamos en las pensiones de vejez, estamos hablando de la plata que tienen ellos ahí y que después tienen que entregársela a la gente cuando se jubila. Pero también la AFP tiene la obligación de cuidar la plata en el tiempo intermedio. No solamente cuando yo jubile, porque en el tiempo intermedio yo puedo quedar con invalidez total o invalidez parcial, o me puedo morir, hombre, y tiene que quedar mi plata para alguien. ¿Listo? Y eso, ahí tenemos un conflicto. Pero el conflicto, ¿cuál es? Que todos le meten mano. Nosotros, bueno, hay un tema que hay un concepto que se acuña en el tema jurídico que se llama la anomía. La anomía significa falta de norma. Y la falta de norma puede ser o porque no hay norma, o porque hay muchas normas y uno no sabe a quién hacerle caso. Aquí todos le han metido mano. Y cuando tú empezás a hacerte la pregunta de por qué le han metido tantas manos, tú dices, a ver, veamos, ¿en qué invierte la AFP? O la AFP está ahí hablando de una cantidad de dinero gigantesca.
Entonces ellos, como invierten en el mercado nacional, ellos son la fuente de capitalización de el retailer, los bancos, las constructoras. ¿Y cómo lo hacen? Invierten y compran acciones en el mercado primario o en el mercado secundario, perdón, en el mercado primario, y invierten y compran acciones de esas compañías para capitalizarlas. Incluso, hay algunos fondos que le han pasado plata al el Banco Central de Chile, al Banco Central, comprándole bonos, los bonos soberanos. Entonces, tú cuando vas diciendo eso, dices, ok, ahora entiendo por qué. Y además de eso, si le haces el doble clic, que también hay personas que dicen, Rodrigo, ¿cómo está conformado este fondo que administra la AFP? Y yo les digo, mire, no solamente está conformado con el 10% que le sacan de sus imposiciones, sino que también está conformado por una plata que está en el exterior en Chile, en un fondo soberano, que se llama el Fondo de Reserva de Pensiones, que está establecido en la ley 20.128 sobre responsabilidad fiscal, que hoy día están en 1.200 millones de dólares, perdón, 1.600 millones de dólares al día de hoy. Y que esa plata es para completar pensiones. Ese es otro fondo que ellos también manejan. Y lo otro es una subvención que les da el Estado. El Estado también subvenciona a las AFP a propósito de las pensiones de invalidez. Le entrega una plata y le dice, mira, esta plata tú tienes que garantizársela a las personas que van a pedir invalidez. El problema es el siguiente, que cuando usted quiere ser declarado inválido, ese procedimiento dura en promedio, porque tienes que pasar, tienes que pedírselo a la COMPIN, la Comisión de Medicina Preventiva de Invalidez, te lo van a rechazar, tienes que ir a la SUPER, te lo van a rechazar, tenés que ir a la Corte de Apelaciones. Eso aproximadamente son 2 años. Y la gente se aburre en el tiempo intermedio. Y como se aburren, no la cobran. Y esa plata ellos la tienen y la siguen administrando. Y la plata que les da el Estado también, por el artículo 59, que es la garantizada para que paguen estas pensiones, también ellos la administran, pero también los procedimientos son súper complicados. ¿Y para qué decirte si te llegáis a morir? Si te llegáis a morir, tus beneficiarios son tu cónyuge, tus hijos menores de 34 años, en el caso que estén estudiando, y además, incluso puede ser la persona con la cual tú no estás casado, pero que tiene un hijo tuyo y que ha vivido tus expensas. La ley establece, porque en un principio no era así, en un principio se entregaban los fondos directamente lo que les correspondía a cada uno, ¿ya? Pero le hicieron una modificación en el año 97, donde hoy día dice que tienen que estar todos de acuerdo. ¿Tú entiendes lo que significa que cuando alguien fallezca que pongas en contacto a la cónyuge, a la mujer, con la amante? Disculpa que lo diga de esa manera, pero ¿te imaginas que los tengas que poner de acuerdo para que vayan a cobrar la pensión? ¡Fuh! Y esa, mientras no la cobren, ¿quién se queda con esa plata? Ese es el problema. Y de esto te puedo decir muchas, muchas más cosas. Hay un montón de cosas más, pero ¿sabes por qué se produce? Porque fue como un palo al que le fueron haciendo machetazos. Entonces hoy día es como un híbrido. Rodrigo, después de todo el análisis que tú has hecho, el estudio justamente de todo esto que nos ha perjudicado a nosotros como cotizantes en el sistema AFP, ¿cuáles son las soluciones o las posibles soluciones desde el punto de vista jurídico y cuáles son las acciones judiciales o administrativas que tú ves que se podrían hacer? Yo vi en tu página en Facebook que tú hablas de una acción popular. ¿Tú podrías explicarnos acá en el programa cuál sería esa acción popular? ¿Cuál sería el fundamento jurídico de la misma? Claro, mírate. Lo que pasa es que acá tenemos que ver, pensemos que la AFP es como una hidra de 7 cabezas. Tiene varias cabezas, varios problemas que tenemos que enfrentar. Entonces, uno de los problemas, y cada cabeza de la hidra, o cada parte de este gran monstruo que le llamo yo, como hackeado, tiene sistemas de solución distintos. ¿Listo? Entonces, uno de los sistemas de solución podría ser, por ejemplo, que nos centráramos en el problema de las bajas pensiones a los jubilados. ¿Listo? Si nos centramos, tenemos que saber cómo se calculan esas pensiones dependiendo del sistema de pensión del afiliado, que puede ser el retiro programado, renta vitalicia, los sistemas mixtos. ¿Listo? Y ahí tenemos una solución que son administrativas. La otra es qué pasa con la plata de las personas, no cuando jubilan, sino que mientras están como población económicamente activa. Otros son qué pasa con las plata de las personas que se quieren pensionar por invalidez y otro qué pasa con la pensión de sobrevivencia. Si nos centramos solamente en el problema de las bajas de rentabilidad de las platas o de los dineros de los afiliados en los fondos, ahí tenemos dos problemas. O sea, le hacemos otro doble clic y tenemos dos problemas. Uno es el problema de saber que hay una responsabilidad del Estado en todas estas modificaciones que le hicieron al sistema y todas, a mi juicio, me hago súper responsable, todas en perjuicio de los afiliados, todas. Porque si yo tomo la plata que debería tener en el año 81 y me la traigo para acá con las reglas iniciales, mi plata es casi 4 veces. ¿Ya? Por el concepto del interés compuesto. Y si no es que más, porque he calculado que hay algunos que son más.
Entonces la pregunta es, ¿cómo hago responsable al Estado? El Estado se puede hacer responsable. El artículo 38 de la Constitución lo establece, y además hay una ley especial que es la ley de base de la base de la administración del Estado, la 18.575, que en el artículo 441 establece que el Estado es responsable de los daños que genere a los ciudadanos por la falta de servicio. Entonces, si tú logras demostrar cuál es la falta de servicio en un acto lícito, porque obviamente el Estado va a decir, es lícito porque yo hice la ley, y la ley lo hizo con los representantes. Sí, de acuerdo. Pero entendamos que el estado de incumplimiento de una obligación no es solamente hacerlo mal, sino que es no hacerlo, hacerlo mal o hacerlo tarde. Esos son los tres elementos del incumplimiento. Entonces, si tú ves hoy día cuáles son los elementos de la constitución política, cómo la constitución obliga, ¿a qué obliga este marco al Estado? Le dice, mire, usted lo que tiene que hacer es para crear las condiciones materiales y espirituales posibles para lograr el bien común. Si usted no lo hizo, o independiente que usted lo haya hecho a través de un acto que usted considere lícito, como efectuar una ley, usted es responsable frente a su ciudadano. Eso es respecto a la modificación. Y segundo, en el tema, ahora vámonos al tema de la AFP propiamente tal, porque la AFP también puede decir, ¿sabes qué? Dado pero, ese Rodrigo, argumento... Rodrigo, antes de ir al tema de la AFP, podría aparecer un abogado del gobierno, si tú presentas una acción y te dice ya, ok, pero su acción está prescrita, porque la norma fue hecha el año 2007... y por lo tanto usted no tiene acción desde el punto de vista del perjuicio que se le ha producido. Entonces, ¿tú vas a demandar los últimos 5 años en el evento de demandar mediante esta acción popular? Claro, lo que pasa es que cuando tú demandas responsabilidad, ahí hay un elemento que yo me he encontrado con otras acciones. La responsabilidad es descrita, es un principio que regula toda la vida de las personas en la sociedad, que implica a aquella persona que ha ejecutado un daño a otro que no tenía la obligación de soportarlo, la obligación de ponerlo hasta antes del sufrimiento del daño, en la condición hasta antes del cumplimiento del sufrir el daño, o compensarlo o indemnizarlo. Por tanto, responsabilidad no es lo mismo que indemnización. El pedir disculpa, el pedir perdón, el dar un abrazo son formas de responsabilidad. El decir la verdad también es una forma de responsabilidad. Por tanto, una de las formas de responsabilidad es la indemnización de perjuicio. Entonces, cuando nosotros hablamos de establecer la responsabilidad del Estado, nos tenemos que ir necesariamente al artículo 6 y 7 de la misma Constitución, que establecen el principio de legalidad y juridicidad, donde dice el 6, en el inciso final, dice que cualquier acto en contravención a la Constitución y a la ley es nulo y generará la responsabilidad establecida en la ley. Esa norma es la norma que se le ha llamado la nulidad de derecho público. Y nuestra Corte Suprema y el Tribunal Constitucional han dicho que eso es imprescriptible. O sea, ya está. Hay jurisprudencia en ambos sentidos. Por eso no, pero dicen que es no. Lo que pasa es que lo que nosotros hemos evaluado es que dicen que es imprescriptible. Lo que pasa es que hay fallos que dicen que aun cuando es imprescriptible, los efectos económicos de esa responsabilidad. O sea, no quiere, lo que te está diciendo es que tú siempre puedes reclamar la responsabilidad, pero los efectos económicos de ella, a propósito de la indemnización, seguirán las normas generales, o sea, las normas de la prescripción. Prescripción ordinaria 5 años, prescripción extraordinaria 10 años. Por tanto, yo solamente podría ir para atrás. Pero tú, Rodrigo, entiendes... Rodrigo, mira, yo soy un ciudadano más común, ustedes dos son abogados y yo creo que se están entendiendo perfecto. Pero yo desde la mirada de vecino común y corriente, todavía no entiendo nada de que para dónde va este camino. ¿Cuál es la idea de esta demanda? Ah, no, yo te estoy explicando el concepto, te estoy explicando lo que nosotros hemos levantado, que hay fallas en el sistema y cuáles son las distintas posibilidades, pero la estrategia que nosotros estamos siguiendo no te la puedo decir por acá, porque la van a estar viendo los abogados de la AFP. No, está bien, pero tienes pensado tú. Estaba llegando un regalito, se te sale la informa. Sí, no te preocupes. Oye, Rodrigo, más o menos, ¿en cuánto tiempo tienes presupuestado sacar adelante este tipo de acciones y cuánta gente pretenden ustedes tener para iniciar estas acciones judiciales? Ya, vamos para poder terminar el tema del Estado, ahora vamos al tema de la AFP, te respondo al tiro. Es respuesta, 21 de julio. 21 de ya. Julio, la acción, vamos a liberar las distintas acciones para poder resolver estos distintos problemas. ¿Listo? Hoy día, al día de hoy, nosotros tenemos distintos canales por los cuales le hemos entregado esta información a la gente. Y en el recuento consolidado de los canales, tenemos 2,5 millones de personas que han visualizado los distintos canales. ¿Listo? Ya. Por tanto, Rodrigo, ¿tú qué opinas respecto de este proyecto de ley que fue enviado la semana pasada, creo, por parte del gobierno, en que se establece prácticamente un corralito a los fondos de pensiones, a la posibilidad de cambiarse de un fondo de pensión a otro? ¿Y por qué un corralito?
porque establece un plazo que ahora es de 4 días para cambiarse, lo aumenta a 30 días, y además establece que solamente te puedes cambiar al fondo adyacente. Es decir, si tú estás en el fondo A, no te puedes cambiar al fondo E en forma inmediata, sino que tienes que ir del fondo A al B, al C, al D, lo que significa que para llegar al fondo E te va a demorar más o menos 120 días en hacerlo. ¿Qué opinas respecto a esa propuesta y cómo nos perjudica como trabajador y como cotizante? Sí, pues, ¿Por qué no ¿Ah? ¿Podría beneficiar o no perjudicar? No. ¿Pero por qué me coartan mi libertad? Ese es el tema. Es que a lo mejor tu libertad también, uno puede tener la libertad de cruzar una autopista. Pero son mis fondos. Y te ponen barreras para que no la cruces porque corren riesgo tu vida. A lo mejor aquí algo, yo no entiendo, pero a lo mejor algo quieren o pretenden proteger. No sé qué dice Rodrigo, que entiende más. Yo creo que esta ley tiene nombre y apellido. Felices y Forrados, creo yo. Sí, es que esa es la ley, claro, eso es lo mismo que decir, esa es la ley que tiene no durmiendo a Gino Lorenzini, a Gino, porque claro, lo ataca directa. Y además, no solamente porque es una ley que dice eso, si esa ley lo que trata de modificar, o sea, de hecho hasta el título lo dice, que es el perfeccionamiento del mercado de capitales, de la ley 18.045 y de la ley 18.000 y del decreto ley 3.500. Esa ley no solamente habla de eso, sino que también habla de quiénes van a ser considerados hoy día asesores previsionales. ¿Por qué? Así porque es. Cualquier persona que hable hoy día de tema financiero y de previsión, yo puedo salir hablando, dando consejos y no soy asesor provisional. Esa ley lo que quiere modificar es decir que cualquier persona que dé su consejo, aun cuando no sea remunerado, va a ser considerado asesor provisional. ¿Y por qué? Porque al ser considerado asesor provisional, hoy día tú puedes estar bajo la lupa de Sauron, de la Comisión de Mercado Financiero. ¿Ya? Que yo le digo el ojo de Sauron así como la CMF. ¿Y qué es lo que hace? Y si la CMF te tiene dentro de su visión, la CMF te puede caducar la licencia, te puede imponer multas de carácter económico e incluso penas de cárcel, porque te puede juzgar un delito. Entonces, por eso es peligroso para las personas como Gino, digamos, porque él está complicado en eso. Pero respondiendo a tu pregunta, ¿qué pasa? Hoy día tenemos un problema conceptual súper grande. Mira, cuando yo hoy día me voy al concepto de propiedad, y aquí se lo aplica a la gente, yo me tengo que ir necesariamente al artículo 582 del Código Civil, que el Código Civil es de 1857. ¿Ya? Ese fue el central vigencia, el Código Civil de Bello. O sea, imagínense la fecha. Y dice que el derecho de propiedad o dominio es aquel que se tiene sobre una cosa corporal, ¿ya? Para usar y gozar de ella arbitrariamente. Y disponer. No, sí, perdón, usar algo. No, es que no dice disponer. No, si esa se agrega, pero no dice disponer el código. Si esa es una de las que están arbitrariamente, no siendo contra ley o contra derecho ajeno. ¿Listo? Es entonces, miramos eso en el Código Civil. Además, miramos que la propiedad tiene una función social, que lo dice el artículo 19, número 24 de la Constitución Política. Entonces, aquí tomando lo que dice Carlos, entonces yo soy un ciudadano a pie. Un ciudadano a pie. Y digo, bueno, si es el derecho de propiedad, significa de que si me están diciendo que los fondos son míos, que el decreto ley dice que es mi plata, significa que yo puedo usar, gozar y disponer, como dice Carlos, de ella arbitrariamente, no siendo contra ley o contra derecho ajeno, y que tiene una función social. Entonces, ¿por qué me dicen que yo no puedo retirar mi plata de la AFP si ese es el concepto? ¿O será que me habrán cambiado el concepto de dominio? Entonces, lo relativizaron. Claro, ¿y qué pasó ahí? Lo relativizaron, es como, sí, mire, sabe que es de su propiedad, pero no es tanto su propiedad. Y resulta de que ahí nos vamos a otra norma de la Constitución, que él dice el 19 número 22 y el 19 número 20, a propósito de la no discriminación que tiene que dar el Estado en materia económica y de la no imputación de determinados ingresos de impuestos a bienes específicos, porque eso se llama, curiosamente, se llama patrimonio de afectación, que es una limitación a la propiedad. Y tanto es así que el Tribunal Constitucional acaba de decir que efectivamente hay un problema, porque los fondos previsionales son una especie de patrimonio de afectación, es decir, son suyos pero no son suyos. Entonces ahí es complicado porque si o son míos o no son míos. Entonces, porque si son míos, significa que yo puedo disponer de ellos arbitrariamente, no siendo contra ley o contra derecho ajeno. Si la ley me dice, el decreto ley, me dice, usted no puede disponer de ellos hasta que usted cumpla 65 años en el caso de hombre, o 60 años, o que haga una jubilación anticipada. Listo. Pero eso significa que la persona que administra mis bienes tiene que responder, porque está administrando un bien de tercero. Significa que la rentabilidad y las pérdidas, no solamente las pérdidas, sino que las ganancias que no he obtenido, porque una cosa,
Una cosa es lo que yo pierdo y otra es lo que dejé de ganar. Son dos cosas distintas. Eso también lo tiene que responder. Entonces ahí dicen, no, pero es que la ley también, también a ellos los exime. Ahí me complica. Y fíjate que no es que el sistema sea malo. Si ahí la explicación es que tratamos de relativizar los conceptos. O soy dueño o no soy dueño. Imagínate que ahora acaba de salir un fallo en la Corte Antofagasta, en la Corte de Apelaciones, donde obligan a Cobrum a decir que entregue los fondos. Y la gente está todo hablando, van a entregar los fondos. Pero si tú lees el fallo es porque esa señora tiene una pensión de 185 lucas y tiene una deuda hipotecaria. Entonces lo que entendió la Corte, correctamente a mi juicio, es decir, mire, acá tenemos un conflicto entre dos derechos. El derecho a la seguridad social y el derecho de propiedad atenuado, este derecho a propiedad atenuado. ¿Cuál de los dos prima? Entonces la Corte dijo, evidente que para poder gozar de un derecho tenéis que estar vivo. Y tiene que haber una realización material y espiritual posible y un bien común. ¿Cómo vas a gozar de algo si estás muerto? Si la señora... Oye, Rodrigo, y acá se va a generar un problema desde el punto de vista, nuevamente, entre las relaciones entre el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional. Porque el caso que tú nos señalas de la señora María Angélica Ojeda, que fue la primera que presentó el recurso de protección en la Corte de Antofagasta, y que la Corte ofició al Tribunal Constitucional para que resolviera. El Tribunal dijo que era inconstitucional, pero no obstante que el Tribunal de Constitucional dijo eso, la Corte falla a favor de la señora. Entonces aquí nos va a generar un conflicto. No, y de nuevo, como ya pasó, incluso ustedes tuvieron uno muy cerquita con el de Provida y el de Talca. Así es. ¿Cachai? Y ahí también tuvieron otro drama. Y ese round, ¿quién lo salda? Lo salda la Corte Suprema, que le manda oficio al Tribunal Constitucional y le dice que eso no está entre atribuciones. El Tribunal Constitucional le responde, pero al final los que quedan entre medio de esa pelea, ¿quiénes son? Todos nosotros, ¿cachai? Pero mira, Rodrigo, quiero destacar y te quiero leer acá una parte del fallo, que la Corte se va al punto de vista de la función que está cumpliendo la AFP, más que al derecho a propiedad propiamente tal que tiene la persona. Dice, y te lo quiero leer textual, dale. No puede concluirse que existe sensatez o medidas adecuadas en el sistema de pensiones respecto a una trabajadora que a la luz de las cotizaciones efectuadas que equivalen nada menos que durante 18 años, no le permitan una jubilación suficiente para sufragar su crédito hipotecario, manteniendo así el lucro al derecho de las administradoras de fondos de pensiones, como también el de los bancos e instituciones financieras para adquirir una vivienda, lo que significa que su detrimento ha sido en beneficio de estas instituciones sin la debida correspondencia. O sea, el fallo se mete a un tema que dice relación con el lucro de las AFP y de los bancos a través de la reinversión de los fondos de las AFP, más que el tema del derecho de propiedad. Sí, y no, y te das cuenta que le siguen metiendo cosas. Les digo, imagínate. Y vámonos, porque antes tú me hiciste una pregunta, Marcelo, respecto a qué pasa con estos proyectos de ley. Cuando tú analizas cómo se regula el derecho de seguridad social, te das cuenta que el 19 número 18 de la Constitución dice que tiene que ser por una ley de quórum calificado, ¿cierto? La ley de quórum calificado, según el artículo 63 de la misma Corte, de la misma Constitución, requiere mayoría absoluta para su modificación. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Que los proyectos de ley que presentaron los dos senadores, los dos grupos senadores, otro cual estaba ahí Provost, estaba Rincón, estaba un senador de la derecha, no me acuerdo. Pedro Araya. Ahora, gracias. Lo que dicen, uno trata de volver a la norma que establece la responsabilidad en la baja rentabilidad de la AFP, y el otro la posibilidad de reconfigurar el concepto del derecho de propiedad para que la gente pueda retirarlo. Así es. Imagínate, eso no tiene que tener mayoría absoluta de los diputados y senadores en ejercicio. Es súper poco probable. Pero lo que no hay que olvidar es que hoy día nos encontramos en un estado de excepción constitucional. El estado de excepción constitucional permite limitar tres derechos al presidente de la República. Permite limitar el derecho a la libertad ambulatoria. Y aquí te estoy tirando esa papita que me estás pidiendo. Existe un estado de excepción constitucional, que los estados de excepción constitucional lo que permiten es que se limiten ciertas garantías establecidas en la Constitución, en el artículo 19, ¿ya? Pero en el caso el estado de catástrofe, se permite limitar solo tres, que son la libertad ambulatoria, o sea, la libertad de desplazamiento, el derecho a reunión y el derecho de propiedad. Es decir, hoy día el presidente puede tomar ese derecho, el derecho de propiedad sobre esos fondos, y si lo hablamos bien, podría incluso él definir que hay una parte en la entrega a las personas de
parte de sus fondos, siempre y cuando eso no afecte la rentabilidad sostenida, y eso es un 5%. Pero estamos claros que eso no va a pasar nunca. No, sí lo sé. Porque estamos hablando de un gobierno que incluso contrató un abogado para que fuera a alegar al Tribunal Constitucional en virtud del recurso de la señora María Angélica Ojeda. O sea, con plata nuestra, contratan abogados para los efectos de que defiendan la tesis que va en contra de todos los trabajadores, lo que me parece increíble. Claramente, o sea, si tú la miras y miras que el sistema está siendo utilizado como la billetera del Estado, encontrás claramente la explicación de por qué no quieren sacarle la billetera al Estado. Es una billetera, porque no solamente, porque acuérdate que el Estado mete plata a través de los fondos soberanos. Chile tiene afuera tiene 40.000, bueno, hasta antes del proceso COVID teníamos 40.000 millones de dólares afuera. Imagínate que la ley de presupuesto nacional, la 21.192, dice que para poder mantener a todo Chile en un año son 60.000 millones de dólares. El PIB, el Producto Interno Bruto de Chile, o sea, la cantidad de bienes y servicios producidos en la economía en un año determinado, son 298.000 millones. Por eso que llevamos gastado el 6%, que son 13.000. Y afuera teníamos 40.000 millones. Pero esos 40.000 millones se le entregan a la AFP, se le entregan al Estado y a esta organización. Ahora entiendes por qué está cooptado el sistema. Con esos 40.000 podrían pagarle 300 lucas a cada persona durante 27 meses. No, absolutamente. Marcelo, ¿tiene alguna pregunta a Rodrigo? No va a pasar. He quedado en una data. Perdón, es así, compadre. Es una data, pero... Pero era un Mercedes, el 81. Pero se quedó sin benzina. Se quedó sin benzina. Le bicicatearon la benzina. ¿Quién fue? Se robaron la ruta. Pero por ahí estaba el camino. Oye, me pareció reinteresante. De verdad, al menos a mí me sorprendieron de cómo nació la AFP, cómo se fue destruyendo este buen proyecto. Y quiénes son los responsables, también me queda claro. Y van a seguir siendo los responsables porque hoy día quieren hacer otro truco más. No sé si es bueno o malo. No soy entendido en AFP. El de hoy día con el de Gino Lorenzini, lo que me preguntaba, de los fondos adyacentes, ¿sabes que yo creo ahí, desde el punto de vista financiero, creo que hay un error? ¿Y sabes por qué? Porque mira, hoy día la economía piensa que la economía es un resorte. Y hoy día la economía se está comprimiendo por todo este tema porque hay temor en el mercado para consumir. Pero ese resorte, cuando tú lo sueltes, va a expandir. Siempre. Es así. Y es, fíjate que en los mercados internacionales, por ejemplo, Estados Unidos y en Europa, el solo hecho que dijera que Australia había salido del COVID y que en China no había pasado nada, empezó a mejorar, empezaron a aumentar los índices. Bastó que dijeran de que hubieron rebrotes de COVID, ¡pum!, y se contrajo. Hoy día el Estado tiene la posibilidad de poder entregarle esos dinero a la gente, ya sea porque estamos en estado de excepción o ya sea porque existe el dinero, pero no se va a hacer. Y lo que están haciendo a través de esta ley, desde mi punto de vista, de generar el que tú no te puedas salir sino que hasta 30 días y generar al fondo adyacente, lo que te genera a ti no es una pérdida, sino que es una falta de ganancias. Falta de ganancias, porque recuerda, los fondos son desde el más riesgoso, que es el A, hasta el menos riesgoso, que es el E. Si tú te quieres cambiar, lo que tú quieres hacer es hacer... Este es el concepto de cuando alguien te dice, cámbiate de fondo. Es, ok, ¿qué es lo que es riesgo? Ah, riesgo es la posibilidad de poder perder la plata, así en buen chileno. Listo. Entonces, cuando... ¿Y cómo están conformados los fondos? Mira, los fondos son un portafolio donde meten activos que son súper riesgosos con activos que son menos riesgosos, de tal manera que se balancee, ¿cierto? Y podamos obtener una rentabilidad. En el A, casi todos esos son riesgosos y en el E son todos menos riesgosos. Entonces, lo que hace cualquier persona lógica es que cuando ve peligro, saca la plata y lo pone a resguardo, ¿cierto? Lo saco del A, me lo llevo al E, ¿sí o no? Eso es. ¿En ese proceso hay pérdida o no? Entonces, existe una pérdida. Siempre existe una pérdida. Eso que diga la persona que no, siempre hay pérdida. Pero ojo, si tú comparas en el tiempo entre haberte cambiado, por ejemplo, de la ley, no estoy diciendo que lo hagan, pero si se lo hicieran así y existe una pérdida, sí, una pérdida de rentabilidad, pero también si el A cae y tú estás en el E, fíjate que esa pérdida de rentabilidad intermedia la salvaste absolutamente con lo que hubieseis perdido en plata. Si alguien te dice, mire, usted váyase del más riesgoso,
que el A, y váyase al menos riesgoso, que, oh, perdón, al menos riesgoso cercano que el B, sigues teniendo la misma propensión al riesgo. La misma propensión al riesgo, del A al B. Es lo mismo, del B al C, del C al D, no te permite hacer ese resguardo que se llama de cobertura, que es de irte del A al E. Pero cada vez que me cambio de fondo tengo una pérdida, ¿cierto? ¿Ah? ¿Cómo? Cada vez que me cambio de fondo asumo una pérdida, ¿o no? Es que claro, tienes por supuesto que tienes que asumir una pérdida. Y no puede ser entonces que lo que quieren normal, porque hay gente que se está cambiando dos veces en el mes. No, pero hay una norma específica que la gente tampoco la conoce. Tú sabes que no, cuando tú tienes en el fondo previsional, tú tienes, te sacan este 10% más todos los otros elementos que hablamos, ¿cierto? Y en este fondo previsional tú pagas una comisión, que es la comisión que tiene la AFP, que tú, no son todas iguales. Recuerda, es el 10% más, por ejemplo, Cuprum tiene haciendo la menos que AFP modelo, que es un 0,69%. Por tanto, es un 10,69, ¿cierto? Al final, entre el 10 más el 0,69. Esa es la comisión. Además, la AFP tiene una comisión que le llaman la comisión fantasma, porque ellos contratan a gente para que vaya e invierta en el exterior. Y esa inversión, obviamente, ellos contratan a otra AFP, si lo quieres ver así, o a otro corredor para que invierta afuera, y ese les cobra, pues les cobra un 1% del valor del fondo. Ahí tenemos una segunda, porque me la sacan de mi plata. Pero además hay una norma técnica que indica que cuando tú te cambias de dos fondos, de dos o más fondos, en un periodo de 12 meses, tú tienes que pagar por la tercera, tienes que pagar una comisión. Y eso es lo que nunca mi amigo, ya no vamos a decir nombre, después me la demandar, nunca lo dice, ¿cachai? Que cuando tú te cambias dos o más veces, claro, y después me retan, no lo dice, porque cuando tú te cambias dos o más veces, entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que, claro, que alguien te diga, mire, usted al cambiarse de fondo sí va a tener una pérdida, pero ¿sabe que esa pérdida calculada es menos lejos que lo que usted hubiese perdido si se queda allá? Ahí está la razón económica. Porque recuerda de que en el sistema financiero, y esto es para que les quede claro a todos, en el sistema financiero lo que gana uno, perdón, lo que pierde uno, lo gana otro. La plata no se pierde. Por tanto, toda esa platita que usted va perdiendo por las comisiones, por las pérdidas de rentabilidad, ¿quién cree usted que la gana? ¿La gana el Estado? ¿La gana la compañía? ¿La gana el otro? ¿Alguien gana? Sí, es así, la plata no se pierde. Así es. Rodrigo, sí, quiero agradecerte haber estado con nosotros. Fuiste súper claro en tu explicación. ¿Ah? Se llevó todo el programa. Se llevó casi todo el programa, Rodrigo. Es que es un tema que ama mucho. Me apasiono. Rodrigo, ¿dónde la gente te puede ubicar para los efectos de esta acción popular que tú pretendes hacer? ¿Tienes alguna página en Facebook, alguna página web para que lo señale ahora por este medio? Sí, www.logan-medioabogados.cl. ¿Ya? Ahí está. ¿Y alguna página en Facebook? Claro, una página en Facebook se llama Codex. Lo que pasa es que ahí nos juntamos con otro académico y empezamos a trabajar en este sistema. Entonces creamos un concepto que se llama la Corporación de Defensa Ciudadana. Perfecto. Codex. Y esta corporación abarca otros temas, además del tema de la AFP, ¿cierto? Claro, sí. Ahí nosotros lo que queremos regular es llevar la ley y la constitución a los organismos de materia económica. De tal manera de que nosotros no decimos que no haya lucro. Sí, pero el lucro nosotros creemos que tiene que ser justo. Entonces nosotros ahí vemos temas de bancos, retailer y SAPRES. Vemos bancos, retailer y SAPRES. Y por cierto, AFP. Y además el TAC. También nos gusta mucho. ¿Qué tan complicado, Rodrigo, puede ser bajar la proyección de vida para hacer el cálculo de una pensión? Depende. Cuando tú hablas de la proyección de vida, estás hablando de la tasa de mortalidad. Pero acuérdate que no solamente se calcula sobre esa base, se calcula sobre un elemento que se llama CNU, que es el capital necesario único. El capital necesario único se calcula sobre esa proyección de vida, pero además una tasa de interés técnica, que la fija la Superintendencia de Pensiones junto con la asociación de AFP. ¿Ya? ¿Y qué es lo que hacen? Ellos dicen cuánto es la tasa de interés a la cual te van a pagar, dependiendo, te van a pagar y te van a indexar tu pensión. Si tú me dices qué tanto aportaría, entonces tú dices, mire, no pensemos que la gente se va a morir a los 110, sino que se va a morir a los 90. Y por tanto, si es menos, significa que la torta se divide en menos pedazos. Y por tanto, el pedazo sería más grande. Y eso tiene una lógica. Pero si tú no cambias la tasa de interés promedio, no llegas a nada. Matemáticamente no te da. Y eso es efectivo, como lo dijo la senadora Rincón, que bastaba un decreto supremo para modificarlo. Ahí Jimena tiene toda la razón. Sí, mira. ¿Sí? Porque, y ahí, porque ¿te acuerdas que yo te dije cuando empezamos que la AFP es como una hidra de siete cabezas, ¿cierto? Que tiene hartas cabezas, el sistema AFP, no la AFP, el sistema.
que tiene hartos problemas. Entonces, el problema que tú me estás mencionando ahí, el problema de cuando ya yo me jubilo, ¿cómo me jubilo con pensiones altas? Y ahí hay una norma, siempre te dicen, no, pero es que para poder cambiar esto requiero ley, y tiene que ser una ley de quórum calificado, requiero la mayoría absoluta de los senadores y diputados en ejercicio. No se puede. Pero resulta de que cuando tú ves quién regula el valor final de esa pensión que reciben los chilenos, es una persona, el superintendente. Eso Jimena lo tiene clarito y lo ha dicho hace rato. Algo político. ¿Cachai? Y solamente esa persona, Baldo Macías, el superintendente, él podría decir, obviamente, él, con el consejo de las asociaciones de AFP y con las personas de gobierno, él puede decir, ¿sabes qué? Vamos a bajar la tabla de mortalidad y vamos a decir que ahora la vamos a calcular no a los 110 años, sino que a los 85 y a los 80. Listo, pero además vamos a cambiar la tasa de interés. Y ahí la tasa de interés técnica. Y con eso sube el CNU, que es el capital necesario único. Y eso lo dijo Gino Lorenzini y también lo dijo este caballero Luis Mesina, el de Nomás. ¿Cachai? Que ahí yo no estoy de acuerdo, está en vereda distinta, pero él lo dijo, hay que decirlo, igual que Gino. Ellos oye, Rodrigo, una consulta que te quiero hacer respecto a si podrías establecer responsabilidad jurídica de las AFP al no ser aplicable la ley 17.322 que se refiere al cobro de las cotizaciones previsionales. ¿Podrías hacerle responsable por no hacerlo dentro de los plazos establecidos en la ley? Es que no es solamente esa ley, Carlos, sino que también el mismo decreto ley 3.500, en el artículo 23 bis, inciso cuarto, establece la responsabilidad de la AFP, dice porque ellos tienen que obligatoriamente iniciar las acciones judiciales y procedimientos tendientes a cobrar las imposiciones de los trabajadores. Si ese artículo, que es del decreto ley 3.500, tú lo relacionas con la 17.322 sobre el cobro ejecutivo de las imposiciones, y específicamente el artículo 4 de esa ley, tú ves una responsabilidad. Y no solamente la veo yo, hay jurisprudencia que no es pacífica. Eso sí, estoy de acuerdo. Hay de lado y lado. El punto pero es que sí. Esa ley establece titularidad de acción solamente a la AFP. Lo que te faculta a ti es notificar a la AFP para que ellos dentro de un plazo X, que son 15 días, puedan demandarlo. Y si no lo demandan, ellos se hacen responsables de esas cotizaciones. ¿Estoy bien en eso? Absolutamente. Y si eso tú, y si esa misma lógica que estás diciendo, y me parece súper correcta, la tomas con lo que dice el mismo decreto ley 3.500, tú dices, entonces la responsabilidad está trazada, porque ustedes debieron hacerlo. Y ojo, la responsabilidad no dice relación solamente con las pérdidas que yo he tenido, sino que también con las faltas de ganancias, con estas ganancias no obtenidas. Y, o sea, además, el pago de las cotizaciones previamente tal, más las ganancias no obtenidas. Las ganancias no obtenidas matemáticamente a propósito. Piensa que si yo saco el 10% de un trabajador, suponte que el trabajador gana 300 lucas, le saco el 20%, son 61.000 y fracciones, le saco las 61, si esas 61 lucas yo no las tengo materialmente como AFP, ¿qué voy a invertir? No las tengo. Y no las tengo, ¿por qué? Porque el empleado no las pagó, pero yo tampoco lo seguí. ¿Listo? Y si no las tengo, esas 61 yo las puedo invertir en el mercado para hacer que esta plata haga más plata. Entonces, al final del día, yo no tengo una pérdida, porque si tú lo analizas en un rango, ellos te van a decir, pero si usted no ha tenido pérdida, porque la plata que usted sí ha llegado, nosotros sí la hemos invertido. Sí, pues, pero yo he tenido ganancias no obtenidas. Entonces, la AFP te va a mirar y te va a decir, ¿y cómo yo podía haberlo hecho si no soy mandraye? Demande, usted tiene la obligación. Pero además de eso, existe una ley, que es la 20.128 sobre responsabilidad fiscal, donde las AFP pueden ir a pedir esa plata para poder completar las lagunas de los trabajadores. Y eso no lo han hecho. Ellos tienen un artículo específico donde le dicen, Estado, páseme la plata y yo completo las lagunas de los trabajadores para que con esa plata haga más plata y no tenga estas lagunas que generan faltas de, no de rentabilidad, sino que de retorno, que es otro un concepto financiero. Y si tuviera, y claro, y después alguien puede decir, sí, pero esa plata la está colocando el Estado y al final está subsidiándolo a los empleadores que no pagan. No, pues, porque resulta que la misma ley 17.322 establece que hay un delito detrás de no pagar las imposiciones, y ese delito es apropiación indebida. Por tanto, las AFP no solamente se pueden ir por materia civil, cobranzas, sino también se pueden ir por materia penal. O sea, la herramienta la tienen, hay que ocuparla. Y ojo, aquí para que no me digan que les tiro palo, hay AFP que son súper conocidas por ocuparla, que son Habitat y la Provida. otra,
Pero perdón, pro vida, gracias. Son súper, y la ocupan. No sé si tanto en materia penal, pero lo he visto en el sí, tribunal. Piden al tribunal que se oficie al jugador de garantía competente. ¿Cachai? Y la piden y lo he visto, y están haciendo la pega, ¿cachai? Ahora, claro, alguien me dice, hay que aplaudir. Sí, pero también es su pega, tienen que hacerlo. Está dentro de la comisión que les estamos pagando. Así es. Oye, Rodrigo, te quiero agradecer haber estado con nosotros el día de hoy. Un programa súper lúdico desde el punto de vista de tu explicación, bastante claro. Creo que la gente quedó bien, entendió qué es lo que tú quisiste expresar, y ya que lo podemos ver en los comentarios, la gente que dice que es muy clara la explicación, así que te quiero agradecer. Y vamos a fijar un nuevo tema para ver si en el futuro te podemos tener nuevamente en el programa. ¿Qué te parece, Rodrigo? Amigo mío, yo presto, y cuando pase esto, nos iremos allá. Yo encantado de ir a mi zona. Ya pues, encantado, que estés muy bien, Rodrigo. Muchas gracias por estar con nosotros. Un abrazo. Vale, un abrazo. Chao. Chao. Bueno, y ahora nos vamos. ¿Comercial o no? ¿O no hay comercial? A una pausa comercial, sí, vamos a una pausa comercial. Con nuestros auspiciadores que nace posible en nuestro programa. ¿Cierto, Nico? Vamos. En equilibrio comunal, hablemos con la verdad. La verdad es que tuvimos un primer bloque que se nos fue todo el programa. Rodrigo, muy bueno para hablar, y lo importante es que lo que habla son cosas que son reales, que son verdad, y que es bueno que ustedes tengan conocimiento de todas estas cosas, porque la verdad es que nadie estudia estos temas, pero si alguien se los pone así delante y los puede entender, fantástico. Marcelo, ¿qué opinas tú de Rodrigo, de la intervención en nuestro programa? No le tenía fe, ¿eh? Pero me gustó, entretenido el programa. Clarito para explicar, te mete en el cuento, te atrae el cómo te presenta la. Para mí el tema FP no es algo que lo veo con otros ojos, pero hoy me estoy interesando más. Así es que bienvenido sea, si en otro programa. No sé qué tema se podrá tocar. No, o sea, si, ya otro tema. Porque lo conoce para cobrar las imposiciones. A través de su corporación de ayuda ciudadana, tiene varios temas ahí que yo le he visto en su página en Facebook. Oye, Marcelo, un tema que, para terminar el programa así bien cortito, que ha estado en el tapete esta semana, ha sido el tema de, para variar, Deportes Linares, y en particular que el gerente general don Gabriel Artigues, según lo que dice la prensa, yo estoy repitiendo lo que dice la prensa, se habría mandado a cambiar con el aporte de la Conmebol cerca de 7 millones de pesos, sin pagar los sueldos de los trabajadores, sin pagar los hoteles que utilizaron el mes de febrero y marzo sus jugadores, y se hizo pago de sus remuneraciones, 3 millones y medio mensual, correspondiente a los meses de marzo y abril, creo, y se pagó sus cotizaciones previsionales, y no le pagó a nadie. ¿Qué opinión tienes tú de eso, Marcelo? ¿En chileno? En chileno, para que la gente entienda. ¿Y quiénes crees tú que son los responsables de esto? Un sí. Fresco de raja. Gabriel Artigues por sí solo no hace las cosas. No, pero a ver, eso independiente que tú quieras atribuirle responsabilidades al directorio, del club, yo creo que la etiqueta en la frente de fresco y raja que se lleva Gabriel no se la saca nadie. Porque la verdad que hay que serlo para haberse asegurado una plata que ni siquiera él esperaba. Porque si la Conmebol o el Tifut, ¿quién es el que mandó la plata? La Conmebol, a través de la NFP. Ya. No lo hubiera mandado, ¿de dónde hubiera sacado plata él para pagarse su sueldo? No, si no hay plata, si el club no tiene plata. Ya, pues. Pero llegó esta plata, ¿para quiénes llegó? Llegó para el club. Para los jugadores. Para el club. No para los jugadores, llegó para el club. Bueno, llegó ahora para el club. El club es el que determina en qué invierte, en qué gasta. Ya, pero alguien con un poquito de tino, de moral, de conciencia, se le entrega a quienes corresponde, a quienes de verdad necesitan. No creo que él la necesitara así con tanta urgencia. Lo hizo de fresco nomás, y esta es la opinión que yo tengo, y lamento si a alguien le cae mal, pero otra cosa no me cae. Yo no quiero tirarle mala onda al resto del directorio. Yo no sé si la sociedad esa que se formó, que está constituida con Artigues y compañía, si Vergara, si el otro señor Sweet, ¿cuánto es? Swiss. Tienen que ver en esto. Si son víctimas también de Gabriel,
pero la verdad que una decepción tremenda. Se veía tan caballero. Ahora entiendo tanta opinión que había delante, tanto ruido que hacía la llegada que él estuviera en el club. Todo el mundo decía ojo, ojo, ojo. Y todos aquellos que a mí personalmente me decían que era un tanto, que era aquí, que se los iba a cagar. Decía, pero como tanto, como tanto. Bueno, así pasó nomás. Mira, yo te puedo hablar por mi caso particular. Yo fui socio de Deportes Linares cuando vivía en Santiago, 2016, 2017, 2018. Y el 2019, cuando se hizo la presentación de Gabriel Artigues con Jorge Vergara en la municipalidad, yo dije, Artigues tiene un pasado que lo condena dentro del fútbol, ya sea en Colo-Colo, en la Universidad de Concepción. Y por lo mismo yo dije, yo no me voy a hacer socio porque yo no me voy a prestar para que le den la posibilidad a este señor de que ingrese a Deportes Linares. Muchos me criticaron, tú fuiste uno de los que me criticaste que por qué no era socio, yo creo que no, yo creo que una forma como de castigar a quienes permitieron que ingresara era no ser socio, no obstante eso igual iba al estadio todos los fines de semana. Entonces yo también, no podemos pasar por alto, Marcelo, de que acá hay mucha, pero mucha responsabilidad de la directiva del Club Social Deportes Linares Unido. Dicho sea de paso, quien es el presidente es Marcos Álvarez. No puede ser que Marco no tenga idea de lo que está pasando dentro del club, Marcelo, si él es el presidente del Club Social y Deportivo. Él es miembro del directorio. Ahora, él como miembro del directorio, me imagino que él tiene que haber aprobado la remuneración de Artigues. Artigues no se le impuso él por su propia cuenta. Y si no fue así, bueno, me gustaría entonces que los dos miembros del Club Social que forman parte del directorio mostraran esa acta de reunión directorio en que establezca que ellos se opusieron a esa remuneración. No creo que vaya a aparecer un acta en ese sentido. Mira, yo creo que todos estuvieron de acuerdo que están en ese directorio en establecer una remuneración del señor Artigues en esa suma de dinero. Ahora, independiente de lo que haya hecho Artigues, que yo creo que está mal haberse llevado los 7 millones de pesos que llegaron de la Conmebol, que debe haber pagado las deudas del club y haberlo dejado al menos saneado con sus proveedores y pagar también algo o lo que alcanzara a los jugadores, que los jugadores están teniendo que desarrollar otro tipo de labores, otro tipo de trabajo, no han podido entrenar. ¿Qué va a pasar con ellos cuando vuelva al fútbol? Van a estar fuera de forma desde el punto de vista físico y obviamente se han perjudicado. Bueno, pero eso ya será otro tema. Ya a mí la verdad que yo en el tema a mí me cuesta hablar mal del club. Por eso hablo de Gabriel. Ya no es don Gabriel siquiera. Así que mi apoyo al club, voy a seguir manteniéndolo y no sé, pues rescatar experiencias de esto, pero cuando el río suena, traía piedras, pues, y traía roca y traía más. Y hediondas más encima. Así que nada, pues, es todo lo que yo te puedo aportar con respecto a eso. Tú estableces que la responsabilidad solo Artigues, los demás no, nadie tiene responsabilidad, según tú. No, si no digo eso, si tampoco soy leso. Ah, ya. Pero es que sea claro, entonces vos, don Marcelo. Es que obviamente hay responsabilidad total. Porque esto era un directorio. El silencio te otorga, dicen. Estamos claros. Claro. Es que era un directorio, donde se tomaban decisiones en comunes. No había un patrón de fondo, o quizás actuaba como patrón de fondo, pero de ahí a venir a victimizarse, como que yo no sabía nada y que me dieron el dedo en la boca. No sé si lo puede dejar mal para una respuesta así. No la he escuchado yo. Pero no voy a enlodar la alegría que me dio la dirigencia como club deportivo, no como sociedad anónima, que fue ver a Deportes Linares ascender y campeón. Y eso no lo dio alegría también. Es que si nos vamos a eso, esa alegría también te la dio Artigues, porque Artigues no, se hizo cargo del club en 2019. No dio nada, porque yo ya venía mirando que el viejo solo las ganadas eran de él y las pérdidas eran del club. Ya Marcelo, okay. Tema aparte, entonces, el programa de hoy, yo creo que hemos tenido un excelente programa, un tema maravilloso como el de la AFP, que tiene muchas aristas y tiene para muchos programas más. Ahora le preguntamos por el Rodrigo López, estuvo muy querido en su explicación. Digamos, le preguntaba por el Achigüeno. Bueno, para la otra le preguntamos. ¿Ya? Oye, yo quisiera enviar, Marcelo, un saludo a nuestro amigo Cristian Montesino, que nos acompañó desde el mes de enero hasta el mes de mayo en el programa como moderador del programa. Ahora, por problemas personales, nos señaló que no podía seguir con nosotros, pero quiero agradecer públicamente el hecho de que haya estado con nosotros, que nos haya acompañado totalmente gratis, nunca cobró un peso, porque como hemos dicho nosotros, este programa, lo único que los auspiciadores sirven para pagar el espacio, pero nadie lucra con el mismo. Así que, Cristian, muchas gracias por haber estado con nosotros, por habernos acompañado.
fuiste un gran aporte en tu programa. Sé que tienes otros planes, también estás viviendo en el campo, tienes problemas de conexión allá cerca de la Quinta Longaví, y todo eso obviamente jugó en contra para que pudieses seguir con nosotros. ¿Tú qué dices al respecto? Por supuesto, las gracias por el primero, lo profesional que fue de Cristian, un periodista de verdad, pues, de esos que extrañamos en nuestros medios de comunicación acá en Linares, sobre todo. Y las puertas abiertas, si él se le dan los tiempos y tiene ganas de volver a participar con nosotros, bienvenido a ser, quizás como panelista brille más. Ya pues. Ahí nos vemos entonces. Ya, pues, nos despedimos entonces. Para hasta la próxima semana. Que estén muy bien. Chao, Marcelo. Chao, Nico, en los controles. Que estén muy bien.